La nutrición como componente del proceso de entrenamiento. Este era el título de una charla que se dictaba ayer en la Universidad Nacional de Río Cuarto para estudiantes de la carrera de Educación Física. Estuvo a cargo del docente Andrés Biasi. Él es licenciado en nutrición y nos está acompañando. ¿Qué tal? Buen día. Hola, gracias por estar hoy aquí. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿por qué es importante abordar esta temática? Sobre todo para los deportistas que hacen algún entrenamiento para un deporte específico. Sí, bien. Como vos bien lo decís, en realidad la nutrición es importante para todos, ¿no? Es un tema que lamentablemente no le estamos dando la importancia que debería darse. Tiene que ver específicamente con el mantenimiento de nuestra salud y en el ámbito del deporte es un factor clave, ¿verdad? La nutrición deportiva de por sí es toda una ciencia dentro de lo que es la nutrición. Te diría una de las más nuevas, las que más se está desarrollando en la actualidad, en donde está apareciendo, de hecho, el nivel de publicaciones que están apareciendo ahora es sumamente importante en relación a decirte 10 años atrás. Y el deportista que así lo entiende, comienza a ver resultados cuando comienza de alguna manera a ocuparse, no preocuparse, ocuparse de su alimentación. Hay toda una toma de conciencia por parte de la persona que decide hacer un deporte, ¿no? Exactamente. Porque no es solamente el entrenamiento físico que demanda ese deporte en particular, sino también esto, ¿no? Totalmente. En realidad, un poco el objetivo de la charla de ayer fue entender el entrenamiento como un proceso y como tal tiene diferentes componentes. Y uno de esos componentes es el manejo de la alimentación. Generalmente nosotros cuando decimos vamos a entrenar, salimos a correr o hacemos pesas o bueno, un montón de actividades, pero no tenemos en cuenta el antes respecto a la nutrición en algunos deportistas en función de la duración de su actividad, el durante y ni hablar el después, ¿no? Que todo eso de alguna manera habitualmente se le suele denominar entrenamiento invisible, ¿no? Yo no creo que sea así, no tiene nada de invisible eso. Había muchas inquietudes por parte de los estudiantes de la carrera del profesorado en su momento. Por ejemplo, entre otras, el tema de los suplementos a la hora de incorporar proteínas o vitaminas, minerales. Mira, ¿cuál es la recomendación en este caso? Bueno, habitualmente en el ámbito de la nutrición deportiva nosotros siempre nos encontramos con este panorama muy, muy, muy puntual. El deportista considera que sí o sí la utilización de suplementos es casi que obligatoria. Y muchas veces, creyendo eso, deposita demasiada confianza en estos elementos que no te voy a decir que en algunos casos puntuales sean necesarios, pero como la palabra lo indica, creo que es casi una obviedad, ¿no? Estamos hablando de un suplemento, es decir, en ningún momento la palabra suplemento te indica que te va a resolver algún problema que no lo tengas que resolver o que no lo debas resolver de manera tradicional, es decir, comiendo alimentos reales. Ahora bien, en algunos deportistas puntualmente que en función de sus horas de entrenamiento, de que en algunos casos también tienen algunas otras actividades que realizar, en donde en definitiva ellos no pueden completar su esquema alimentario porque no tienen apetito o porque no disponen del tiempo suficiente, ahí es donde la suplementación deportiva comienza a cobrar un poquito más de importancia, es verdad. En realidad, vuelvo a repetirte, yo habitualmente en la consulta me encuentro con deportistas que ya están suplementados porque algún compañero se lo dijo o porque van a algún lugar en donde venden estos elementos y bueno, obviamente le dicen que es una necesidad y después realmente se dan cuenta cuando comienzan a incorporarlos o cuando comienzan a modificar en realidad el consumo de alimentos reales, como yo digo, se empiezan a dar cuenta que en realidad, vuelvo a repetirte, el suplemento puede ser en algunos casos muy puntuales una ayuda, pero ni un poquito vamos a pensar que un suplemento te va a resolver un problema claro. O a partir de su consumo vas a poder desarrollar o no alguna de las situaciones que tengas que hacer en función del deporte. Esto, Andrés, suele ocurrir mucho en los gimnasios, ¿no? Que la gente empieza con una rutina específica dada por el docente a cargo del establecimiento, del instituto, de la entidad, lo que fuese,
y bueno, y le incorpora una dieta y por ahí no va a consultar con el nutricionista. ¿Qué pasa con los deportes de alto riesgo, por ejemplo? Esos que demandan un gran desgaste físico, muchísimo esfuerzo a la hora del entrenamiento. Bueno, esto es verdad. Por eso te estoy diciendo que, a ver, en los últimos años se ha tomado un poco más de conciencia. Yo estoy notando incluso en mi consultorio que ya los deportistas que quieren buscar un paso más o que quieren dar un paso más en función de su rendimiento, ya lo han interpretado y lo han entendido como que tienen que ajustar cuestiones respecto de su alimentación. Pero esto que vos contás se da en todos lados, es súper común y automáticamente también aparece la cuestión de la venta del suplemento, porque es como que siempre van de la mano. Es decir, vos empezás el gimnasio, se me ocurre, estoy hablando del ámbito recreacional, y lo que vos buscás es bajar un poco de peso, mejorar tu composición corporal, y es como que automáticamente te hacen o te recomiendan la utilización de un suplemento sin tener en cuenta aspectos que tienen que ver con tu alimentación. Quizás ahí es donde haya alguna situación que corregir antes de, vuelvo a repetirte, echar mano a un suplemento que lamentablemente hoy en el mercado encontras de todos los tipos, de todos los colores, de todas las marcas, de todas las combinaciones posibles. Y lo que la evidencia científica indica hasta el día de hoy, son muy poquitos los que funcionan realmente. Y funcionan, vuelvo a repetirte, en situaciones puntuales. No es que un suplemento le funciona a todos los deportistas. Quizás funcionan como un mecanismo de seguridad mental, psicológica, bueno, tipo placebo, el ¿no? El famoso efecto placebo, de hecho, claro. Vos imaginate que en el ámbito del alto rendimiento, que uno busca el éxito deportivo, digamos, porque el objetivo del deportista de alto rendimiento es ese. El efecto placebo muchas veces es muy importante. Cuando un deportista considera que tal o cual situación previa a la competencia le dio resultado, bueno, muchas veces nosotros, independientemente de lo que la evidencia científica indique, sí, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre entendiendo que cualquiera de las cosas que decida utilizar no sean nocivas para la salud. Recordemos que en muchos de los deportes de alto rendimiento está el famoso antidoping, ¿verdad? Claro. Y cuando uno comienza a incorporar suplementos de procedencia dudosa, muchas veces lo ponemos en un riesgo de que dé un examen positivo, de que sufra una sanción y que lamentablemente eso perjudica de manera notoria su carrera. Bueno, hay muchos casos que se han dado últimamente que son de público conocimiento y que, de hecho, tengo un comentario, hace poquito en un equipo de fútbol de Brasil encontraron dos positivos supuestamente por una indicación del nutricionista que le había dado unos suplementos que lamentablemente estaban contaminados y entonces el hecho de usar suplementos muchas veces te expone a eso. Claro. Andrés, nos queda muy poquito tiempo y no quería dejar de preguntarte, más allá de las especificidades que hay en cuanto al organismo de cada individuo o del deporte en concreto que practica, ¿hay alguna alimentación base a tener en cuenta a la hora de practicar un deporte? No, en realidad base no. Esto es, mira, en el ámbito de la nutrición deportiva la personalización del plan alimentario es clave. ¿Por qué? Porque lo que a mí me indica la elaboración de un plan alimentario es el número de estímulos que tenga el deportista, las características que tenga el deporte, y en función de eso yo tengo que adaptar el plan de alimentación. De hecho, como yo siempre por ahí digo con los chicos con los que estoy trabajando, uno en el ámbito de la nutrición normal, por ejemplo, como profesional de la nutrición, tiene en cuenta los gustos, las preferencias, es decir, hace un listado de alimentos que no gustan, otros que sí, y trata de armarlo en función de eso. Yo con los deportistas a ese concepto casi que no lo uso. Yo solamente utilizo alimentos que yo considero que él necesita, independientemente de que le gusten o no. Porque el deportista en realidad, el que lo entiende de manera óptima a este concepto, él lo pone en práctica en función de sus gustos. No sé si estoy siendo claro. Por ejemplo, si no le gusta comer arroz, pero él sabe que el arroz le hace bien, lo va a comer. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque el concepto que él tiene es mejorar su rendimiento. Entonces, a partir de ahí, todo es como más claro y más preciso. Tiene que haber un intercambio fluido, ¿no? Entre el profesional, el especialista en este caso en nutrición, y la persona que practica el deporte. Y esta cuestión, ¿no? De escucharse, de atenderse, de prestar atención y darse el tiempo para una alimentación adecuada también. Sí, ¿no? Absolutamente.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias, muy completo. No va a faltar oportunidad en que nos sentemos otra vez a conversar de estos temas que son tan valiosos. Dale, cómo no, cuando vos...